Bueno, bienvenido, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Vamos a conversar o nos acompaña el exdiputado Rodrigo Samayoa y su abogado Nelson García para hablar sobre el proceso judicial en su contra del señor Samayoa, por supuesto, y la posibilidad de que regrese a la Asamblea Legislativa. Yo dije exdiputado, ¿no? Yo creo que él en su interior continúa diciendo o sabiendo que es diputado de la Asamblea Legislativa, aunque ha sido obviamente desaforado por la Asamblea Legislativa en nuestro país. Mire, para ponerle en contexto un poco cómo está la situación en lo judicial, la Cámara Primero de lo Penal estableció que no era grave el delito cometido por Rodrigo Samayoa y mandó el caso precisamente al Juzgado Tercero de Paz de la jurisdicción de Santa Tecla. Este juzgado, el Tercero de Paz, se declaró incompetente para conocer el caso porque hay algunas figuras que están establecidas en la Constitución de la República, específicamente en, si mal no recuerdo, artículo 238, ¿no? 238. Y bueno, entonces, al declararse incompetente, manda el caso a la sala de lo penal, a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia en pleno avala lo que dice la Cámara y pues establece que los delitos que cometió Rodrigo Samayoa son menores. Y le voy a leer lo que dice el artículo 238 de la Constitución de la República cuando se refiere precisamente a los delitos menores. Los diputados no podrán ser juzgados por delitos graves que cometen desde el día de su elección hasta el fin del periodo para el cual fueron elegidos sin que la Asamblea Legislativa declare previamente que hay lugar a formación de causa conforme al procedimiento establecido, dice en el artículo anterior. Por los delitos menos graves y faltas que cometen durante el mismo periodo, no podrán ser detenidos o presos ni llamados a declaración después de concluido el periodo de su elección. Este de alguna manera, la parte en donde encuentre el asidero legal, ¿no? La Cámara y precisamente la Corte Suprema de Justicia en pleno, que dice que tiene razón la Cámara. Bueno, vamos a escuchar las impresiones, declaraciones del abogado defensor. Don Nelson, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerle aquí en los estudios de Canal 12. Un privilegio, don Romeo, y se lo agradezco. Efectivamente, usted ha hecho una relación sucinta de esto, faltándole únicamente el hecho de que por qué encauzaron algo dentro de un procedimiento que no cabe, según lo que usted acaba de leer, en el artículo 238. Tanto los asesores técnicos de la Asamblea como este servidor ejerciendo la defensa le manifestó claramente a los señores diputados que no procedía el desafuero por la calificación de los delitos según el Código Penal en delitos menos graves. Sin embargo, hubo una necedad, pero esa necedad no es producto de la ignorancia, sino de las metas propuestas. Y la meta propuesta en este caso era precisamente, primero, denostar a mi cliente y convertirlo, como ya lo he dicho tantas veces, en el ícono de la inmoralidad, de la violencia contra la mujer, etcétera, etcétera. Y ahí se dimensionó mediáticamente, ¿verdad?, bajo varios conceptos que eran más adecuados a un reality show que a un procedimiento jurídico, y se dimensionó, y primero no se aceptó que él renunciara a su fuero como de primeros momentos lo hizo. ¿Pero por qué? No, porque si él renunciaba a su fuero y se aceptaba, ya no se le podía suspender, y la idea era suspenderlo para el acceso de otras personas a los cargos que él detentaba en este momento. Entonces crean varias tesis que van a pasar a la historia forense como parte de algún circo barato y en el cual se sustenta que tres delitos leves constituyen uno grave. Y bajo ¿No es cierto eso? Eso no es cierto, eso es como que suba usted tres enanos uno encima de otro y diga que es una persona normal, así de descabellada esa tesis. Pero tiene su origen y explicación. ¿Quién la presentó? Un señor exfiscal general que quería ser reelecto, pues, y la mejor forma de ser reelecto es complacer a quienes lo van a elegir, ¿verdad? Entonces entraba, encajaba dentro del ámbito político, entre comillas. ¿Usted está hablando de una conspiración entonces? Correctamente, para mí es demasiado claro, pues, todo ha sido premeditado, incluso cuando la Cámara resuelve
que los delitos son menos graves y que por lo tanto no los puede conocer dentro del procedimiento constitucional, se va a un juzgado de paz, ¿verdad? Para que ese juzgado hubiera hecho lo que hizo esta señora juez, donde fue últimamente, después de una decisión de corte en pleno, ya no hay una sala, sino que donde hay señoras y señoritas magistradas. Bien. Pero qué curioso que para esa audiencia en un juzgado de paz se nombra a un juez interino, que solo va a hacer, en mi opinión, un mandado, que es a conflictar el caso, porque dice, no, miren, la Cámara ya dijo que es un delito menos grave, pero a mí como juez y dentro de mi independencia judicial, esto me parece que es grave. Así claro, que, pero es parte del derecho eso, ¿no? O sea, de alguna manera usted no, se siente que no es grave, pero la parte ofendida, digamos, dice es grave y voy a demostrar que es grave. Eso. Pero en este caso es el señor juez que sabe derecho, ajá, que conoce la clasificación, que sabe que un delito es grave o menos grave según la tipificación que hay en un código penal, que las lesiones que no llevan más de 15 días son menos graves, ¿verdad? Porque pueden ser inocuas, inofensivas. Pero bien, este juez cumple una misión para mí, que es darle largas al proceso. En una cosa inaudita, viene y dice, no, pero para mí es grave. Entonces entra en conflicto con la Cámara, con los señores magistrados de Cámara, en su conceptuación de la clasificación. ¿Y qué hace? Entonces que la Corte en pleno decida quién es competente para conocer. ¿Y eso qué significa? 10 meses de espera. Entonces, cuando una cosa no se quiere resolver en este país, se le da largas. Para eso están los procedimientos de engavetamiento. Consultadas que fueron algunas personas dentro de la Corte, que cuando iban a conocer este caso, es que nosotros tenemos otras cosas que hacer. Y mientras tanto, los derechos conculcados del diputado, bien, gracias, pero bien. Al final, porque ya casi va a terminar el periodo, diría yo, viene y resuelve la Corte en pleno y le dice, no, mire, ya decidimos estos delitos menos graves. ¿Quién puede discutir que son menos graves? Porque ya en el pleno de la Asamblea les dije yo que la clasificación de la gravedad no depende del ánimo de las personas, sino de la ley. Este es un Estado de Derecho, donde las cosas están definidas, qué es una cosa, qué es otra. Pero bien. ¿Hasta cuántos días de hospitalización se considera un delito grave? De 15 en adelante, ¿verdad? Este tenía seis días. Es común, lesiones como que usted se diera un golpe y le causara un morete, ¿verdad? En cambio, si usted le quiebran un dedo, si le lesiona en una forma que una cicatriz va a curar, entonces sí ya son graves, son lesiones graves. Pero bien, entonces viene y la jueza, como es natural, correctamente decide, bueno, aquí no se puede aplicar más que el inciso segundo del artículo 238, que manda que el diputado siga en sus funciones y que cuando finalice su periodo venga y afronte estos hechos que le imputan, que también hay que probar que han sucedido en la forma en que han sido relatados, porque para eso existen las pruebas de descargo, de testimonios, etcétera. Bien. Entonces le... ¿Y esto allana el camino para el regreso del señor Samayoa, según usted? Es que ipso facto, ipso facto, a contrario imperio, que se llama en derecho, él no existiendo la razón para haber sido desaforado, que nunca existió, que los diputados, con todo respeto, violaron la Constitución una vez más, como también la violaron con crear leyes como el FONAT y otras más que para, sería largo enumerar. Pero bien, ya estamos acostumbrados a que la cuna del derecho, que es la Asamblea, porque ahí nacen las leyes, se pueda convertir en determinado también en la tumba del derecho, porque ahí no se aplica el derecho. Tal manera de que él presenta una certificación junto con su servidor y lo que le corresponde según el artículo 140 del reglamento, porque es que no se nos pueden estar sacando de la manga
que a mí me parece o no me parece, yo no quiero, ahí me presentaron una solicitud fulano que yo... Que claro, tampoco, porque que... estamos hablando específicamente de la parte jurídica, ¿no? De... Políticamente hay otras posturas en la Asamblea Legislativa. Sí, pero esas posturas pueden ser incluso otras bastante irregulares, ¿verdad? Uh-huh, hablando uh-huh, de posturas. Uh-huh. Pero la verdad es que la ley es la ley y debe cumplirse. Pero si los que están obligados... O sea, les guste o no les guste a los que se están oponiendo o a las que se están oponiendo. Pues y lo decir? Peor es que no les gusta a los que hacen las leyes, entonces. Es como que yo sea un chef y la comida que haga no me gusta y cuando me la den a mí, no, es que esto no, para mí no es, esto es para ustedes, ¿verdad? Es como un cocinero. Okay. Entonces, pero solo para finalizar, Romeo, ¿qué sucede ahora? Que con esos inventos, ahora ahí no está en ninguna ley ni reglamento de la Asamblea que van a someter al Pleno a ver si regresa, quieren. No regresa. Sí, ¿de dónde es eso? Si a él no lo eligieron los señores diputados y diputadas de la Asamblea, a él eligió un electorado que se llama Pueblo Salvadoreño. Ok, le entiendo muy bien. Señor García, no tiene por qué, según usted, desde su punto de vista y dentro del marco de la ley, no tiene por qué pasar el regreso de Rodrigo Samayoa por una decisión de los diputados. En absoluto. Ya. Ok, Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, un gusto. Sé que tiene dificultades para... hablar, pero nos gustaría escuchar su opinión respecto a este tema. Bueno, primero quiero decirte de que una denuncia nunca vuelve el sujeto culpable. A mí me han acusado, no me han probado todo lo que dicen de mí. Yo soy inocente, no es cierto. Toda esa manipulación y esas acusaciones en la fiscalía. ¿Cómo dice? Que le han acusado y no le han probado. El juzgado ha dicho que sí hay delito, pero que son leves. Esa es una prueba contundente, no, es un fallo de un juzgado. No, 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 no. No, no, todavía no ha habido juzgado. Todavía ahí no han llegado testigos. Porque no ha sido en flagrancia. Pero la Cámara dijo que sí, el señor Samayoa. No, 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 no. Es que son dos cosas muy aparte. Uh-huh. El doctor acaba de explicar legalmente lo que llaman delitos graves y no graves. Uh-huh. Ahora, en las faltas, en este tipo de faltas, a mí me tienen que probar que yo las hice. Es que no es cierto todo eso. No es cierto, si esto que usted es una las hizo. No, esto es una conspiración. Si prácticamente el que sufrió la violencia intrafamiliar fue su servidor. A ver, explíqueme eso, porque quien tenía golpes, entiendo, ¿no?, aunque no sean de mayor gravedad, era su exesposa. Mire, yo quiero tocar mucho esto, pero le quiero decir una cosa. Moretes ocurren por diferentes cosas. Fragilidades capilares, juegos con los niños, o por andar en otros lados. Puedes tener ese tipo de porque son cosas sencillas. No es el hecho, nadie me ha probado a mí que yo vine y yo la golpeé, eso no es cierto. ¿Usted ha sido la víctima, dice entonces? Yo he sido la víctima. ¿De violencia intrafamiliar? Sí, sí. ¿Cómo demuestra eso usted? ¿Por qué no lo ha demostrado en los juzgados respectivos? Porque no he podido demostrarlo. Mire, Dios me puso esta prueba en un momento tan difícil cuando yo estaba luchando contra mi vida. Uh-huh. Me dijeron que hubiera huido si yo estaba... Mire, me tuve que ir. Yo supe un día antes que tenía cáncer, un cáncer bien delicado. Tuve que salir a la Cleveland Clinic en Miami. La gente cree y decía, como aquí se inventan de todo, allá anduviendo Rodrigo Samayoa. Yo nada más para que vean lo que fui sometido, aquí tengo yo una constancia de mi seguro, de CISA, a donde está certificando que al 19 días del mes de febrero del 2013, me habían pagado la cantidad al hospital de 200,079.28.64 de dólar para cubrir mis dos operaciones, mi tratamiento de quimioterapia y de radioterapia. O sea que esto, lo que yo lo traigo es para que se vea la magnitud de mi gravedad. Yo estaba luchando con mi vida. Claro, eso no lo dudamos, ¿no? Pero en ese momento es tan difícil eso.
la gente que ha sufrido estas cosas sabe. Y además de eso se me agregó una conspiración acusándome de todo. Y yo sin poder defenderme, convaleciente en un hospital. ¿Por qué yo no he hablado ahora? Porque no había podido. Me dice, todavía me cuesta hablar por la, por la radioterapia. Pero lo que aquí se ha hecho es hacer un mito mío del generador de violencia intrafamiliar. Si alguien ha sido respetuoso de las mujeres y ha sido cortés con las mujeres, he sido Rodrigo Samero. La gente que me conoce puede dar fe de eso. Pero aquí, en la asamblea, se trató de utilizarme para que las famosas leyes que están promoviendo estos grupos, con una figura política, darle un impulso. Eso es injusto, eso es inmoral. ¿Y cómo se llama? No debe ser así. Fíjense que el artículo 238 de la Constitución, ¿por qué hace dos tipos de delitos comunes? ¿Por qué lo clasifica? Porque si no, los diputados, como lo están haciendo conmigo, se pueden amparar con esto para desaforar a cualquiera y sacarlo de la asamblea. Ese diputado no me gusta. ¿Usted está siendo víctima entonces de la asamblea? También. Si los diputados violaron la Constitución, la mayoría de diputados sabían que no era procedente desaforarme. Bueno, y lo hicieron. Rodrigo, volvamos a un punto que me interesa mucho, porque usted dice, no he tenido oportunidad de aclararlo, y yo quiero preguntarle muy francamente. El parte de la policía que se hace presente esa noche, cuando se dan los incidentes con su ex esposa, no favorece realmente a su esposa, no consigna de que la violencia fue ejercida de su persona hacia ella. Mire, es que hubo irregularidades en la policía. También. Primero, a mí nadie pueden decir que en flagrancia, eso no es cierto. Dejan la puerta abierta de la casa y cuando yo estoy dormido, entra a mi cuarto y me despierto y está la policía adentro. ¿No le encuentran en la entrada principal de su casa? Yo estaba durmiendo en mi cama, en mi cuarto, tranquilamente, y me llega a despertar la policía adentro. Y ahí hay una persona testiga que ha llegado y me vio cómo estaba. Ese procedimiento no era así. Ellos no pueden actuar en flagrancia ni entrar a una casa de un diputado mientras no haya una situación. Y ahí estaba yo solo. No había nadie más. O sea, el mecanismo empieza mal. Después se hace una conciliación en la cual, para evitar problemas, le doy $50,000 si acordamos el divorcio y la desestimación en la fiscalía, y se van con mi abogado a la fiscalía, y la fiscalía no acepta la desestimación porque Romeo Barahona no quería, porque él tenía compromiso. Bueno, Samayo, una apreciación. Si el presidente, vicepresidente de la República o un diputado fueran sorprendidos en flagrancia del delito desde el día de su elección hasta el fin del mismo periodo para el que fueron elegidos, podrán ser detenidos por cualquier persona o autoridad, quien estará obligado a presentarlo a la Asamblea Legislativa. Dice, sí tiene derecho la policía, pero no está actuando en flagrancia. No. Y tiene toda la autoridad. A mí no me llegaron cuando yo esté en flagrancia. Se llama cuando usted está. Ya había pasado, quiere decir usted. En un pleito. La flagrancia. Está dando la mecha o alguna cosa. Es de flagrancia. Pero yo estaba dormido en mi casa. No había nadie en mi casa más que yo. Y ahí llegaron. Esa es una cosa. Y lo que hicieron fue llevarme, no me quise hacer un escándalo, me llevaron a la Asamblea Legislativa. Pero lo que yo le trato de decir es que todo esto, y todavía hay una conspiración para que yo no llegue. ¿Y cuál es el problema que yo llegue? Mire, hablemos de moralidad, perdone. Esos diputados que más hablan de moralidad, ¿cómo va a venir aquel diputado Rodrigo Samayo por la moralidad? Se han conseguido sus curules y tienen manchados de sangre, por Dios.
Hay gente que ha matado en la Asamblea Legislativa. ¿Sí? ¿Como quiénes, por ejemplo? Ahí están bastantes de esos. ¿Diputados que han matado en la Asamblea Legislativa? No, que han tenido. O sea, yo creo que todas las personas tienen que mirarse y todas tienen techo de vidrio. Conmigo la han venido a agarrar para aprovechar el movimiento este. Yo esa ley yo la firmé, estoy de acuerdo, creo que es un problema la violencia intrafamiliar que tiene que contrarrestarse, pero por Dios, sepamos a quién se lo estamos aplicando. Eso es lo que yo veo. Y ahora me interesa en regresar cuántos de casos de gente que no es culpable se encuentra procesada, está en la cárcel. Hasta que uno lo ve, cuando es perseguido inocentemente, teniendo poder económico, teniendo poder político, yo me imagino la cantidad de gente que ni siquiera se puede defender ni puede contratar un abogado. Allá está. Y los que sí son los culpables, están fuera en las calles muchas veces. Así que yo sinceramente considero que los diputados, no todos, algunos diputados violaron la Constitución de la República y la siguen violando, porque si la hubieran violado, los abogados sobre todo, que saben que lo que hicieron es incorrecto, lo primero que he hecho, como no, señor diputado, nos equivocamos. Rodrigo, antes de ir a la pausa, usted hablaba de un complot, ¿no?, en su contra, y decía esto, y lo decía también su abogado defensor, porque algunas personas están interesadas en accesar al cargo que usted tenía anteriormente. ¿A qué personas se refiere? ¿De qué partido son estas personas que están generando este complot o que estuvieron en su momento interesados en apartarle a usted y quedarse en su cargo? No, yo no dije que era por tomar mi cargo. El complot que me hicieron fue crear una expectativa, un circo, para que yo fuera el ícono del violador de la violencia intrafamiliar. Y se aprovecharon. A este sí lo metemos, con este sí sentamos precedente. Pero debían haber visto bien antes de hacerlo si en realidad yo era culpable o no era culpable. Y las circunstancias que rodean esta situación. Yo lo voy a hacer, voy a probar que soy inocente, como dice la ley, al final del periodo. Tenemos todas las pruebas. Tenemos todos los documentos. Bueno, de hecho renunció él al fuero y no se le aceptó que renunciara al fuero, lo cual hubiera hecho que este caso se hubiera dilucidado inmediatamente, ya se hubiera dilucidado si era culpable o inocente. Pero no aceptaron que renunciara al fuero porque eso no conllevaba la suspensión del cargo. Por eso es que le digo, claro, que la malicia está bien clarísima, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Vamos a regresar en breve para continuar conversando con nuestros invitados de esta mañana. Bueno, vamos a escuchar nuevamente la posición del abogado defensor respecto a este tema, ¿no? Porque Rodrigo Samayoa está reclamando regresar a la Asamblea Legislativa de acuerdo a lo que la ley establece, según lo hemos escuchado, pero no solo eso, sino también que se le reintegre el pago de más o menos $52,000, ¿no? Que es lo que habría devengado durante un año que estuvo fuera en el tratamiento. A ver, señor García. Mire, yo quiero decir algo porque es necesario que hablar con la verdad. Aquí hay un periódico que tiene un diseño en el área judicial para hundir a los procesados. Ese periódico, cuando se gana el caso jurídicamente, entonces viene con el tema de insertar en la población la idea de que, que el doctor es un aprovechado, que anda cobrando $50,000 que le deben de salarios caídos. En ningún momento, yo lo he dicho antes, ni siquiera me lo ha planteado a mí.
pero menos plantearlo como una de sus condiciones inmediatas. No, pero la ley dice claramente, no es un invento para él, que toda persona que injustamente ha sido privada de su cargo tiene que ser resarcida en los daños y perjuicios, que esos son aparte, pero además tiene que resarcirse los salarios que a causa de los que crearon una violación de la ley no los ha devengado. Aquí aparentemente el Estado es el que tiene, o sea, todos nosotros, pues la población tiene que pagar con sus impuestos esos salarios. Yo en lo particular, si justos debiéramos de ser, creo que quienes debieran de pagar ese daño son los diputados y diputadas que lo desaforaron ilegalmente. Esos son los responsables. En una empresa privada, si un gerente despide a un trabajador, a él le hacen pagar, y justamente a él le hacen pagar el sueldo, no va a venir la empresa a pagar. Pero como ese castigo no existe, porque entonces ya tendríamos más cuidado en las decisiones arbitrarias que tomamos, entonces nos va a caer, como dicen, a todos. Bien. Ese es un detalle. El otro detalle es que este periódico dice que le dieron un puesto de asesor. Que fue contratado como asesor. Sí, fue contratado como asesor para efecto de aprovechar el seguro de la Asamblea. Y como él lo acaba de decir... ¿Eso fue confirmado por algunos diputados? Bueno, es que como la ignorancia es atrevida, entonces resulta que si me preguntan y yo no sé algo, prefiero responder con un atrevimiento que supere mi ignorancia, de decir, mire, fíjate que yo no lo sé. Entonces viene alguien y dice, sí, yo creo que lo tiene... Bueno, hasta los del partido radicalmente contrarios a la posición de él, dice, si es que pura humanidad estamos de acuerdo en que se le dé un puestecito de asesor. Yo leí un de una diputada del partido Arena diciendo eso, ¿no? Sí, que por uno del FMLN. Habían tomado la decisión de contratarle como asesor en la Asamblea Legislativa. Sí, no, mire, los derechos se exigen, no se imploran de rodillas, no se piden de caridad o por vidita suya. Pero como hay unos que están acostumbrados a que a través del poder ven a los demás hacia abajo, entonces creyeron que poniéndolo a él en el marco de un pedigüeño, lo podían terminar de hundir. Ahora, don Nelson, hay una férrea oposición, porque hay que decirlo, ¿no? Del grupo de mujeres parlamentarias en la Asamblea Legislativa. De hecho, alguna de ellas dijo, la decisión de la Sala de lo Penal o de la Corte Plena es un mensaje de impunidad. Bueno, para la señora país. Aquí, por sus nombres, ¿verdad? Creo que fue la diputada Lorena Peña, que no sabía ni dónde había venido esa decisión, pero ella estaba opuesta. Pero lo más... Continúan opuestas, no es que estaba opuesta. Ah, bueno. Y no solo ella, de todos los partidos políticos, entiendo, ¿no? No, si es que mire, por eso existe lo que llama el cuento de la necedad, que mientras usted no rompa ese concepto, la persona sigue necia. Necio es aquel que no acepta la razón. Entonces, por eso Chile tiene un lema que dice por la razón o la fuerza. Y la fuerza es la ley, ¿verdad? Bien, el punto es que como ya no hay asidero jurídico de dónde agarrarse para oponerse, no, pero es que mire, hoy es por razones morales. Bueno, quiere decir que los abogados y ellos tenemos que pasar por catedral quizás esperando que nos den el mil obstáculos. Por moralidad notoria, lo dice la Constitución de la República, ¿no? Y la conducta de las personas se rigen por cuatro reglas. La moral, la religión, la ética y la ley. Pero los ciudadanos se rigen por la ley. Si alguna de las otras conductas lesiona la ley impera sobre las otras. Porque la moral, en primer lugar, es un concepto personal. Yo, por ejemplo, le voy a decir, ¿cree usted que estos conceptos de los opositores de él tendrían vigencia en Irán con el ayatolá Khomeini? No podría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es otra moral y es otra realidad. Y otra religión, claro. Entonces aquí hablar de moral, también de violencia intrafamiliar, a mí me parece que la amnistía mía al menos no llega hasta el punto de pensar que esta guerra que hubo fue un factor de violencia intrafamiliar que dejó centenares de huérfanos.
centenares de viudas, centenares de madres sin hijos. Y entonces, que algunos causantes de esa violencia intrafamiliar hoy vengan a rasgarse las vestiduras por unos magullones, me parece demasiado sarcástico. Y Romeo, yo quiero aclarar primero de que nunca ha sido contratado asesor de la Asamblea Legislativa. Primero, para mí sería sumamente denigrante, siendo diputado, firmar un contrato como asesor. Eso no es cierto, es mentira. Nunca he sido asesor ni seré asesor de la Asamblea Legislativa. ¿No aceptaría un cargo de asesor en la Asamblea Legislativa? Si soy diputado. Aquí está, mire, es que la elección es de primer grado. Me lo dio el Tribunal Electoral. Con esto uno va el primer día de la elección y toma posesión de su cargo. Esto no lo hacen los diputados. ¿Por qué los diputados van a votar si yo entro o no? Si el pueblo fue el que me dio esto. Rodrigo, ¿usted se siente con solvencia notoria, como dice la Constitución, para continuar como diputado? Yo me siento con la frente en alto, porque soy una persona que de moralidad. Yo no es cierto lo que se me imputa, no es cierto que yo he hecho esas cosas. Eso me llama mucho la atención. No es cierto que usted haya golpeado, no es cierto que usted haya agredido, me quiere no decir. Es cierto. Y usted al final me dijo incluso, mire, es más, yo fui víctima de violencia intrafamiliar. Claro. Explíqueme en qué sentido, bajo qué circunstancias usted fue víctima de violencia intrafamiliar. O resulta que es al revés la cosa, pues, para ponerlo de otra manera, ¿no? Que a mí no me gusta entrar en detalles específicos en este momento de la vida íntima. Pero yo tengo... Y lo pueden constatar los mismos diputados. Cuando llegué una vez a la Asamblea con el ojo deshecho, ¿no? Ahí están las constancias médicas, es un ejemplo. Y yo no dije nada, y eso no era para 6 días, eso fue para 3 semanas. Pero lógicamente uno trata de suavizar. Mire, yo me siento contento, honrado, primero que yo, mi error que sí cometí, es haberme enamorado de una mujer que no valía la pena. Pero a esa mujer le di todo lo que le podía dar y la respeté todo el tiempo. O sea que yo, a mí nadie me puede decir que la traté mal o que soy un inmoral por violencia intrafamiliar. Eso es todo, mi conciencia tranquila. El que vuelva a usted a la Asamblea es una decisión de carácter... A ver, ¿jurídico o de carácter político? ¿Qué cree usted? Es que no puede ser político. Es que aquí solo cabe, tiene que ser la ley. Si no, entonces a un diputado no me gusta, le vamos a hacer otro antejuicio. Otro antejuicio, adiós, de carácter político. Sí. ¿Me entiende? Entonces aquí no es... Al contrario, si los diputados debían tener lo que se equivocaron o lo que le hicieron a sabiendas que no era así, debían de tener la moralidad de decir, vaya, ya trajo todo, ya la ley lo ampara, la corte lo ampara, venga, por favor. Eso sería lo correcto. Bueno, cada vez que se viola la Constitución se debería de ver por lo menos una sanción, ya que estamos hablando de moral. Debería pedirse públicas disculpas por haber elaborado leyes que son inconstitucionales, porque es una mala praxis, pues. Se supone que hay gente ahí, bueno, hay un grupo de asesores que mis respetos para ellos. Ellos les advirtieron a los señores diputados que este antejuicio no procedía y les valió, pues. Es que la soberbia de los políticos, y es lo que el pueblo afuera está viendo, que han creado un estamento, una casta de intocables, donde hacen lo que se les antoja, pues. Y eso puede llegar a un punto de saturación también. Y no lo digo yo, sino que lo dice la historia. Antes de pasar con Roxana, voy para algunos comentarios. A ver, hay que decirlo francamente, ¿no? Para muchas personas, don Rodrigo debería estar preso. Digo... O sea, no estoy hablando lo que dice la Constitución, ¿me explico? Sí. O sea, es la percepción que tiene la población, haber golpeado, porque así la gente
tiene todavía, de acuerdo a la investigación y a lo presentado, es lo que cree, es lo que sabe la gente, debería estar preso, sin más discusión. O más, porque le voy a decir una cosa, por eso es que me he referido a la influencia mediática, pues. Si en este país se manipulan las opiniones públicas, se crean conceptos como, por ejemplo, de que la selecta puede llegar al mundial, y aquí hay unos fanáticos que tragan azul y blanco. No, si para manipular, y hay un estudio sobre precisamente la falta de moral o de ética de algunos medios de comunicación que inclinan. Fíjense que aquí hay un montón de procesos, voy a aprovechar el espacio, porque aquí hay un montón de procesos que son historias novelescas, pero que en los procesos judiciales no consta lo que se publica. Ah, pero se crea precisamente lo que he llamado yo el enjabonamiento del procesado. Ya te tenemos enjuagado ante la opinión pública, de tal manera que primero el juez, si te absuelve, ya va pensando que va a haber represalias porque la gente está consciente que estas personas son culpables. Y si no, ya quedas estigmatizado porque te hemos puesto tanta capa de publicidad que no te la quitas. Porque hay otro detalle, cuando una persona sale absuelta aquí, allá por los clasificados aparece que no tenía, pero cuando lo están procesando, cuando lo están abonando, en primeras planas, y día tras día. Bueno, vamos a saludar a Roxana. Roxana, comentarios a través de las redes sociales, ¿no? Gracias, Romeo. Buenos días para ti y también para tus dos invitados. Ni te imaginas la cantidad de comentarios que tenemos y también preguntas. Vamos a leer algunos de ellos a continuación. Gracias, amigos televidentes, por compartir con nosotros sus opiniones y preguntas. Josfran QG, dice, yo que él ni siquiera el intento por volver a la Asamblea Legislativa. Vergüenza debería de darles de regresar a la Asamblea Legislativa. ¿Qué clase de personas? Dice Margarita López. Mientras tanto, acá hay algunas preguntas. Por ejemplo, Wilber Escobar Jiménez dice, hay varios puntos de vista. Bajo el legal debe obedecer y reincorporarlo. Bajo el moral, de ninguna manera se puede permitir un agresor de violencia intrafamiliar. No es un proceso penal, dice, como representante del pueblo. Lo del delito de lesiones por el que fue el recurso es independiente del proceso de violencia intrafamiliar, no confundir por el delito, solo puede ser juzgado al finalizar su mandato. Por el caso de violencia intrafamiliar, toma prioridad, dice, y sobrepasa cualquier aspiración para ser restituido. Willy Nelson González dice, ¿por qué tenía a su esposa como asesora? Le pregunta. También acá hay otras preguntas, por ejemplo, Juan Carlos Rosendo dice, ¿por qué en unas declaraciones dijo que no le interesaba el dinero y luego fue el primero que pidió para su tratamiento? ¿Cómo dice que tiene cáncer y quiere que lo reinstalen como diputado? ¿No sería mejor renunciar? Pregunta Carlos Delgado, consideren a este pobre hombre del que no puede hacer dinero más que de la política, dice, por el trabajo que está realizando. Al parecer no es correcto que se integre a la Asamblea Legislativa, ya tuvo su oportunidad y falló, asegura Jorge Mengíbar. También acá dice Roberto Salazar, señor Samayoa, ¿cuándo supuestamente usted golpeó a su esposa? ¿Estaba bajo bebidas embriagantes? Pregunta, digamos que le creemos y no le pegó a su mujer. Está bien, dice, pero no justifica que tenía plaza de asesora cuando no sabe ni siquiera hablar en público, asegura Armando Guerrero. Algunos de los muchísimos comentarios también en Twitter, Romeo, infinidad de comentarios. Por ejemplo, el último, antes de ir a la pausa, Juan Casura dice, ¿algún comentario del diputado a la carta de Paolo Luers? Regreso contigo, Romeo. Bueno, muchas gracias. Tengo que hacer la pausa comercial correspondiente, por supuesto, cuando regresemos, la respuesta de nuestros invitados de esta mañana. Muy bien, estamos de regreso. Rodrigo, si quiere usted tomar la palabra antes de darle la palabra nuevamente al abogado defensor. Bueno, pues con los comentarios primero, que yo regreso porque me siento moralmente competente. Como les digo, yo no acepto las acusaciones que se me hacen. Soy inocente y he tratado siempre a las mujeres como se debe tratar a las mujeres. La otra pregunta sobre la asesoría, ella no era asesora mía,
ahí está el acceso a la información que pueden ir a investigar, y yo no la tenía contratada. Así que esas son prácticamente las dos preguntas. Yo sí quisiera, antes de terminar, decir, agradecer a la cantidad de gente, de amigos, de familiares, de gente que votó por mí, que me ha tenido en oración para salir de esta dura prueba que el Señor me ha puesto, tanto de salud como del problema político en la Asamblea. Y gracias a Dios aquí estoy de nuevo, y les agradezco en el alma, porque sí hay gente buena, hay gente que sabe lo que pasó, y esos apoyos de verdaderamente lo hacen a uno fortalecerse y seguir adelante. Muchas gracias. Rodrigo, solo quiero preguntarle algo, ¿no? Al final puede pasar que los diputados digan no. ¿Me explico? A pesar de que la ley le asista, ¿qué va a pasar entonces? Nos vamos a demandar. Cometen un delito, ¿verdad? Uh-huh. Ya ves que dicen no a las resoluciones de la sala. Esta es una resolución de la Corte en pleno. Entonces, para mí como ciudadano, lo doloroso, lo penoso es el ejemplo de funcionarios que bajo pretexto o lo que sea, o la condición de poder, no cumplen la ley. Y entonces, ¿cómo queremos que los demás cumplan la ley? ¿Pero va a haber una demanda entonces? ¿Procede una demanda? Bueno, todo depende. Yo soy un factor de las decisiones de mi cliente. Yo, de voto propio, no puedo más que actuar conforme al derecho, porque si ahora vamos a mezclar el derecho con la moral, con la religión, usted es abogado, con la ética. ¿No? ¿Por qué procede una demanda? ¿Bajo qué términos procedería una demanda en este caso? Bueno, mire, si hay una decisión política, o como usted quiera, no, de los diputados, dicen no se avala el regreso de Rodrigo Samayoa a la Asamblea Legislativa, ¿qué es una posibilidad? Digo. Bueno, fíjese que primero tendrían que tomar la decisión política de ratificar la Constitución para saber si existe o no existe, porque imagínese que políticamente la Constitución no se aplica. ¿Qué es lo que estaríamos analizando aquí? Es absurdo, ¿verdad? Entonces, no, la política tiene su propio estanque. Ahora bien, el derecho siempre le franquea, está contemplado, actitudes como esta están contempladas en el Código Penal, ¿verdad? Lo que procede aquí es darle una referencia al señor Fiscal General de la República para que investigue quiénes son los responsables de obstrucción de las funciones del diputado electo, y a ver cómo le responden allá, ¿verdad? Si los van a desaforar o no los van a desaforar, o si van a sacar la moral de por medio, ¿verdad? Hoy por hoy, legalmente, que es lo que impera en este país, ¿verdad? Porque si estuviéramos llevados por la religión y por los otros elementos, entonces estaríamos más en la calle. Si viendo el texto de la ley no la cumplimos, imagínese con conceptos espirituales, que cada quien tiene los que uh-huh. le da la gana. Entonces, aquí proceden hay dos caminos, uh-huh. el penal y el amparo. Bueno, volvemos a la misma cancha, ¿verdad? De que la Honorable Corte Suprema de Justicia lo ampare, ajá, y mande a suspender el acto reclamado o la violación de las transgresiones. Que yo tengo mis dudas en este caso, porque estas aguas llegaron hasta la sala de lo constitucional, en mi opinión. Porque un amparo, Romeo, es un recurso de emergencia para evitar daños y quebrantamientos de la ley. Uh-huh. ¿Y cómo voy a esperar yo que ese concepto de la pronta y cumplida justicia se aplique o se haya aplicado en este caso, cuando ese amparo se vino a resolver 10 meses después de haberse introducido, para decir que no se admitía? Eso se puede decir, haber dicho al tercer día. Uh-huh. Pero no. Aquí, como usted dice, la fuerza de la política, y el que no lo entienda así está ciego, la fuerza de la política impera muchas veces sobre la fuerza del imperio del derecho. De tal manera que a uno, civilizadamente, lo único que le toca es hacer uso de los recursos que la ley le franquea. Claro. Rodrigo, ¿de qué partidos tiene apoyo ahora usted para regresar a la Asamblea Legislativa? Mire, lo que Gana, que es el partido al que usted pertenece o pertenecía, ha desistido, ¿no?, de su retorno a la Asamblea Legislativa, o mantiene la postura Gana de su regreso. Que yo sepa, no ha desistido
Si ahí lo que están dando, lo que están presionando es ARENA y el FMLN. No ve como la Calderón de Escalón con ese odio. Sí. Habla, cuando habla, habla con un odio. Como que si no me conociera. La Loreña Peña, otra que habla con un odio. Una... Yo les digo una cosa. Son mujeres, ¿no? Ah, no, pero no porque sean mujeres. Si es que mire, ante la ley somos iguales todos. Uh-huh. Es que ese es el problema. Está bien la equidad de género, pero no ahora a cualquiera le pueden hacer un tramafaz ahí. Contratan un testigo ahí y ya lo meten preso por cualquier razón. Hay que tener cuidado. Tiene que haber pesos y contrapesos para que lo que verdaderamente infrijan la violencia intrafamiliar sean castigados. Pero no por acusaciones que no son correctas. También hay que ver cuándo las acusaciones son serias y no serias. Así que yo un llamado a los diputados, ya hay varios, hay diputados muy correctos que me han hablado, hay diputadas también que me han hablado. La presión es grande, como les tienen miedo. ¿Va? ¿A quién? A las parlamentarias les tienen miedo, todos les dan. Ni leen las leyes. Pero yo espero que tengan un razonamiento, que vean que lo que están cometiendo es una injusticia, que me están castigando de una manera que no es correcta. Y espero yo que van a tomar una decisión justa, apegada a la ley. Ya. Solo termino con esto. Decía su abogado defensor que, pues obviamente, él hará la acción que usted le autorice, ¿no? Y una de ellas es acudir probablemente a la Fiscalía General de la República. ¿Usted, en su momento, tiene la decisión, si no es reinstalado, de ir a la Fiscalía General? De todo, a establecer la demanda, como dijo. Yo voy a hacer todo lo que se pueda dentro de la ley para que se cumpla mis derechos constitucionales y mis derechos humanos. Ok. Señor García, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, mire, realmente esto es tan valioso que no podemos pasar por alto los más altos agradecimientos. Porque cuando uno se encuentra en una situación de imputado, el tener la oportunidad, aún agraviando a los que ya de por sí no entienden, tener la oportunidad valiosa como este programa es, y usted ha sido el primero, créame que es valiosísimo y se lo agradezco yo profesionalmente y en nombre de mis... Muchas gracias. Y créame que la idea principal es tener más claridad sobre esta situación, ¿no? De hecho, tuvimos a la ex esposa del señor Samayoa aquí también en los estudios, sí, hablando, ustedes recordarán también, sí, sobre este tema. Hemos escuchado a las dos partes y es importante saber por qué esto sienta precedentes, jurisdicciones, sí, sienta, digamos, de alguna manera... Bueno, es importante para lo que pueda pasar a futuro, para lo que pueda venir a futuro, ¿no? Cómo se dislucidó o cómo se termine con este caso es importante, digo, para... lo que pueda pasar a futuro, porque no sabemos, de repente puede haber otros diputados en el Congreso que estén metidos en la misma situación. Ya anteriormente hemos tenido antecedentes importantes también sobre esto. Sí, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve.